¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos, es lunes, pero traemos la resaca del puente, ¿no? Será eso. 12 y 4 minutos, comenzamos aquí nuestro, a esta hora llegaremos hasta las 2 menos 5, si no ocurre nada en el intermedio. Hoy un día, bueno, de muchas cosas y de pocas, porque hoy es el día de la adaptación, después de hoy sí, mañana no, hoy trabajo, mañana no trabajo, o esta semana no he trabajado, como le ha podido pasar a muchos de ustedes y ojalá se lo hayan, bueno, lo hayan gozado, que dirían en alguna que otra latitud. Nosotros comenzamos aquí y acaba casi de terminar el pleno que, como saben, con motivo del Día de la Constitución se celebra en la ciudad, el pleno infanto-juvenil. Ahí tenemos imágenes, como siempre, pues estos chavales dan ejemplo de todo, de comportamiento y de todo. Y tenemos mucho que aprender de los mayores, pero todavía no nos hemos dado cuenta que los jóvenes están aprendiendo de otra manera y que habrá que adaptarse a esos tiempos. Dejamos a esas imágenes del pleno, luego si no ha concluido, volveremos. En este caso el responsable del centro de buceo Burbujas, Javier, está dirigiéndose a los más pequeños, a los más jóvenes quiero decir, pero de pequeños ya se queda un poco fuera de su ámbito. Y bueno, imagino que ahora, pues como no puede ser de otra manera, esos diputados especiales harán pregunta a quien está interviniendo. Me voy con Ana Navas porque hoy qué día es, Ana, dímelo porque tú estás siempre, siempre celebrando. A ver, ¿qué celebras hoy? Bueno, hoy celebramos que es lunes, que comienza una semana más. Qué bonito el lunes, me encanta el lunes. He dicho que hoy no podríamos decir que era lunes. Estoy un poco enfadada con este lunes. Bueno, pero sí, con este lunes y este día tan maravilloso, como que el lunes va a ser un poquito más llevadero, no voy a tener. Qué maravilloso el día, sí. Mira, pues hoy se celebra el día de campo y playa. Y el campo me pillaba un poquito más lejos y digo, pues mira, vámonos a la playa. Y desde luego que playa, ¿no? Fíjate qué día más impresionante, Beatriz, vamos a alcanzar temperaturas máximas de 22 grados solamente. ¿Sí? Aquí en Ceuta, por Andalucía creo que van a llegar a los 25 o 30, ¿eh? O sea, imagínate. Bueno, estaban hablando de esas temperaturas, aquí dice que vamos a llegar hasta 22, no sé si luego llegaremos a 24 porque esto es increíble, pero la verdad es que esta mañana no increíble era para nada de invierno, era todo lo contrario. Bueno, ya estamos viendo gente que está en la orilla del mar y que ahora mismo está dirigiéndose al mar. Yo no sé si lo estás viendo, pero ahora mismo creo que hay una señora o señor, creo que es un señor, que se va a bañar, vea. Sí, ya veo que se está ahí sumergiendo, adentrándose en las aguas. Ese es el grupito. ¡Qué suerte! El grupito tiene que nunca algunos falla, ¿no? Bueno, ese es el grupito que todos los días del año están ahí en la ribera, pero es que desde luego que están cogiendo. Tenemos una misión, Ana, hoy los estás viendo desde lejos. Venga. Tenemos una misión. En el próximo baño hablamos con ellos, a ver si salen tiritando o no, y a ver en qué se sienten mejor por hacer esos baños en agua fría. Ana, muchas gracias. Nos vemos en un poquito. Venga, iniciamos aquí nuestra hora. Sí, ponte las gafas de sol, pero desde luego como eres. De verdad. Día Mundial de la Playa y del Campo. El campo lo tienes en la espalda, porque aquí decir que no estás cerca del campo, que no estás cerca de la playa, de verdad, Ana, es un lujo que no nos podemos permitir. Gracias. Hasta dentro de un poquito. Nos vamos a quedar aquí y nos vamos a quedar aquí mirando al pasado. Hay que seguir mirando al pasado, Salvador Jaramillo. Buenas tardes, compañero. Siempre. El pasado es tan importante. Muy importante. Pero si luego se nos olvida. Eso es cierto. Somos de memoria muy frágil. Sí, frágil. Enseguida se nos olvida que los mayores saben, se nos olvida todo. Sí, verdad, es cierto. ¿Pero tú crees que el pasado se repite en algún momento? Dice que, hombre, según la frase, el dicho histórico, dice el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, ¿no? Hombre, en este caso de lo que vamos a hablar, ojalá se repitiera, ¿no? Por ahí voy, porque ojalá se repitiera esta experiencia. Sí. Bueno, nosotros estamos, dirán ustedes, barren para casa, y es que para dónde hay que barrer, si no. Además, si se barre hacia la puerta, lo echas todo fuera, o sea que eso tampoco. Hay cosas que se hacen bien, hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas que no se han hecho todavía, hay cosas que se han hecho y se han aparcado porque no han gustado cómo han quedado, hay de todo.
Pero si de algo estamos contentos en los últimos 2 años, digo, ¿o cuánto? Sí, tres, cuatro. Es que no lo sé, porque nada más que nosotros, no lo sé y les digo por qué. Porque esto no empieza de hoy para mañana. Todo lleva su tiempo. ¿Cuándo empezamos a disfrutarlo nosotros? Cuando nos dejan verlo y nos dejan decir, oye, que ya lo vamos a presentar, que ya podéis, ¿no? Sí. Entonces, pero ellos llevan embarcado en la historia mucho tiempo. Y hoy toca trenes. Sí, hoy toca el ferrocarril. Ferrocarriles. De la línea Ceuta-Tetuán. Si volviera, ¿eh? Bueno, pues eso se cortó con el, como tú bien sabes, con el protectorado, cuando ya el protectorado Marruecos, pues se le da y ya nos retiramos, ¿no? España se retira, ¿no? España y Francia, en este caso España, pues ya se cortó. Es una pena porque hoy día sería una línea fantástica de transporte entre España y Marruecos, ¿no? Y además hubiera evitado muchas aglomeraciones, hubiera evitado muchos problemas, muchas broncas. Sí, además es importante. Hubiera provocado un comercio diferente y no de esas mujeres cargadas hasta hasta arriba, efectivamente. Además, hay que recordar que la línea del ferrocarril Ceuta-Tetuán es la única línea internacional que ha tenido España en la historia. Es verdad. La primera, la única. Y la única. Sí, porque no hay más, no ha habido más. Internacional, porque claro, mezclaba dos países. Bueno, pues nos hemos quedado sin ella, pero tenemos memoria. Tenemos memoria y hoy vamos a presentar a las 7:30 el documental Memorias del Ferrocarril, que ha sido genialmente dirigido por Gaby León, ya no como director, porque yo a Gaby, compañero nuestro, lo encumbro como artista. Es que lo es. Es una persona creadora en la cual, desde el primer momento que él tuvo lo de la idea del tren, ya él ve cómo lo va a hacer. Y claro, eso se ha conjugado, ¿no? Él lo ha conjugado. Yo he hecho las labores de producción, pero como siempre, él es el que el 98% del documental es Gaby León. Y la verdad que ha conjugado la historia del ferrocarril con las fotografías, las imágenes, pero con el testimonio de muchos, de algunos ceutíes que cogieron el tren cuando eran niños, adolescentes, para ir a Tetuán. Muy bonito. Va a ser esta tarde a las 7:30 en el Rebellín, en el auditorio. Lo voy a recalcar porque además es entrada libre. Si ustedes quieren ir, pueden ir a la taquilla y sacar la entrada. No se lo pierdan porque es una maravilla. Además estamos en una fecha también muy entrañable donde estás hablando y parece que no claro. Le hago caso. No es que no te haga caso. Es que mientras que tú estás hablando, estás viendo yo estoy viendo las imágenes. Sí, sí. Y son espectaculares. Espectaculares. Con los documentales de esta casa hemos dado un salto de calidad tremendo. Ya nos pasó con La Legión El Origen, cuando hemos ido fuera. Es verdad. Y bueno, y aquí estas imágenes que estamos viendo, bueno, pues estas imágenes son reales. Sí, son reales de familias de Ceuta. ¿Las tenías en archivo? Que la tenemos en archivo, sí. Uh-huh. Son todas las imágenes que vais a ver son nuestras. Y esta imagen, por ejemplo, de los viejecitos en el tren, de los mayores del tren, son imágenes que por gracia de la infografía y de un técnico mágico llamado Cristian Marfil, uh-huh, que ha sido la persona que ha montado todo este trabajo, ¿no? Con MK, pero especialmente. Lo ha hecho él porque él es un otro artista. Los artistas. Sí, es que tener un pueblo que no. Entonces, fíjate, esa imagen de las personas mayores están grabadas en una silla de un salón, hablando de su testimonio. Pero la infografía ha hecho que los metan en el vagón a todos, en el vagón original que iba Ceuta-Tetuán. Ese vagón, donde vamos a verlo, era el vagón original donde la gente viajaba Ceuta-Tetuán. Es muy curioso, pero gracias a ese gran trabajo también. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla es todo esto, ¿no? Sí. Porque los estamos viendo y lo que menos pensamos que está en un salón. Vemos lo que fue. Lo que fue. No hemos tenido la posibilidad de nosotros. Que yo lo conozco eso de ir a jugar. Yo era un niño, vivíamos en el campillo, vivíamos en Villacampa, claro. ¿Vale? Pero ahí no había campos de fútbol y algunas veces no íbamos al depósito del agua o íbamos a la estación del ferrocarril, aquello era un llano. Aparte de la estación era un llano y estaba al fondo Almacenes Ventolila y allí jugábamos. Y ese es el recuerdo que tengo yo de la estación, una cosa derruida, con donde Josepe o Garzón hacían las carrozas en esos hangares. Es verdad.
Y nada más, yo no tengo... Era granito esto, sí, gravilla, ¿no? Gravilla. Gravilla. Y en fin, es el recuerdo que tenemos del ferrocarril. Y gracias a este trabajo maravilloso, bueno, pues la gente va a poder ver que aparte de un trabajo bonito, histórico, entrañable, es un trabajo de calidad. ¿Cuánto dura el documental? El documental va a durar 41 minutos. Justos y exactos. Justo y exacto. ¿Quiénes hablan que te hayan parecido...? Bueno, pues ahora mismo aquí los nombres no los tengo, pero bueno, sí. ¿Qué han contado esas personas? No, pero yo, tú sabes que hoy día antes son los papeles, hoy también ya son los móviles. Ya papeles cada vez menos. Sí. Bueno, pues aquí tenemos desde Manuel Galán a Francisco Tomás Rodríguez, María Luisa Bundín, que acaba de fallecer, han muerto dos personas de las que han participado, Sebastián Guerrero, Pepita Barba, Isabel Ramón, Francisco García Vázquez, Amada Córdoba, Ana Murcia, Enrique Serrano Muñoz, que también ha fallecido, y Manuel Fernández López. ¿Estas personas viajaron en ese tren? Viajaron en ese tren. En algún momento otros tenían familia dentro de la compañía, en fin. Y después... todos conocieron ese tren, ese ferrocarril. Se montaron en ese tren y ellos van a hablar de la experiencia. Y después, todo esto, yo siempre lo digo, soy muy pesado, pero genialmente guionizado por Gaby León, y es que parte de dos niños que vivían en la playa de la Ribera, lo que hoy día es el Caballa, donde estaban las casas de los pescadores. Eran chabolas. Eran chabolas. Nos lo contaba uno de ellos. Pues dos niños. Cuando vivía. Ahí está. Pues que están inspirados en su padre Gaby y su tío Paco, el pintor, de chico. Gaby León, el artista por excelencia. Efectivamente. Padre. Gaby León, artista imaginero, y Paco León, el pintor. Artista pintor de... Bueno, pues eso, de niño, pues se llamaban entre ellos... Hermano, que ya pasa el tren y sube la escalera y empieza la historia. Es muy bonita, la verdad, muy entrañable y preciosa. Donde ahí ha participado, pues, el hijo de Gaby León, Gaby León Jr. Fíjate tú, todos los Gaby... Y mi hijo también ha colaborado. Todos los Gaby... El chiquillo. El chiquillo está buenísimo, están los dos, están los dos que nos creemos que son de la época. Fíjate que esto empieza con Gaby padre... Ya Gaby, hijo, es padre también y tercera generación. Estamos hablando de tres generaciones de León. Tres. El padre, Gaby, nuestro compañero, y su hijo. Gaby León, se llama el chiquillo. Bueno, pues la verdad que... ¿Cómo has conseguido que hagan el papel si son los tres de rabo revuelto? Sí, bueno, pues los dos niños van a representar dos niños de la época, donde hoy día están los niños todo el día con el móvil y con la tablet, pero en aquella época, y no tan en aquella época, hace 20 años tal, los niños jugaban a la pelota más a menudo, no digo que lo jueguen ahora, pero sí, se dedicaban a otras actividades que, claro, pues imagínate en aquella época, con las decadencias que había, la atracción era cuando pasaba el tren. Por el túnel pues de Chorrillos. Podrían haberse respetado los túneles, no sé, haber hecho algo con ellos, ya que no tenemos tren. Queda el túnel que está en el Chorrillo, el primero... Que empalma, digamos, con el jardín de la Argentina. Pero eso está ahí cerrado, que yo espero que algún día le den uso y que sea forma parte de un museo, no sé, por dar idea, pero... Pero la verdad es que es una pena que nos hemos perdido. Por ejemplo, el de Benzulla está perdido, más que perdido. No, eso está perdido. Y el de Juan 23 nos queda también, ese de Chorrillo, y el que llega al final del lavadero de coche al final... Ahí queda un trocito, esos son los dos únicos túneles ya que nos quedan. ¿Cuánto tiempo se ha invertido en grabar este documental? Bueno, pues esto se ha invertido unos entre montajes, yo calculo que unos 4 o 5 meses. ¿Cuál es el siguiente? ¿Hay siguiente documental? De momento no hay, hay muchas ideas, pero de momento no hay nada en el proyecto porque, bueno, cada vez que se termina un documental siempre dice Gaby, este es el último, ¿no? Es verdad que siempre dice lo mismo. Porque, claro, aparte del trabajo... Por cierto, Gaby, que es que no quiere entrar en el plato de momento, que es que resulta que le da bueno, al hombre... Yo siempre lo digo, cada vez que he dicho las presentaciones, quien debería estar aquí no soy yo, es Gaby.
Lo que pasa es que es muy tímido. Hemos conseguido que entrara con la maqueta hace no sé cuántos años. Pero entró aquella vez y punto. Y punto, punto. Y estuvo estupendo. Sí, estuvo genial, pero sí, habla muy bien. De hecho, hoy nos ha dicho que venía, pero no. No, lo ha suspendido. Ha suspendido. Pero bueno, yo creo que el, pensando en él y en su padre, ¿no? Es un homenaje a su familia también. Sin duda. Y yo creo que es un homenaje muy bonito que el que hoy vamos a ver en el Rebellín. Va a ser entrañable, emotivo, por parte de los que están allí, por los dos fallecidos que ya no están, y por su padre, ¿no? Y por su familia, ¿no? Por, yo creo que es un trabajo muy bonito y que, vuelvo a insistir, será a las 7:30 en el Rebellín. La entrada es libre hasta completar aforo. No se lo pierdan porque de verdad, si les gusta la historia de Ceuta, uh-huh. Y quieren ver algo bonito, algo que nunca se pensó que se podía recuperar, Salva. Sí. Yo creo que se tenía ahí, siempre dijeron que se iba a recuperar la locomotora, como efectivamente ha sido. Sí, la última instalación, pero eso ha tardado muchísimos años en conseguirse. Quiere decir que se ha salvado por los pelos. Pues sí, porque después, mira, la locomotora se ha salvado porque estaba tan bien hecha, de acero, de hierro macizo, y fíjate, demasiado bien está, porque aquí en Ceuta, en la intemperie que ha estado en una nave, pero después tuvo la intemperie. A la calle estaba, al aire libre. Y fíjate, todavía al lado del puerto, bueno, aquí donde te ponga, pero hay más, porque está más cerca del mar. Sí, es muy cerca. El asalto, sabes que se lo come todo. Todo. Y fíjate también cómo ha quedado la estación. Preciosa. Que es una biblioteca, bueno, es una maravilla, la verdad, es que una de hacer eso, bueno. Pues casi un vacío, no sé, porque ha habido épocas de todo, ¿eh? Sí, ha habido épocas en las que ha tenido, está muy limpio, se ha mantenido, y otras que no. Oye, ¿eso qué son? ¿Los horarios del tren o esto cómo va? Sí, bueno, ahí vienen dentro de la estación, el que la quiera visitar. Pues hay muchas fotografías y hay documentos de la época, donde pone cuánto costaba, cuánto costó la línea. Sí, hay datos muy curiosos. Bueno, pues esto no se lo pueden perder porque está todo guionizado, documentado, contrastado. Aquí no se escribe nada que no se haya contrastado antes. Sí, es cierto. La historia de nuestro ferrocarril, que decíamos antes, los de volver al pasado, lo decíamos con toda la intención, ¿no? Ojalá se vuelva. Porque sería, fíjate, sería un tren, si ya no quieren que sea comercial, que sería lo suyo, pues turístico. Bueno, un tren. Sería una fusión, sería la unión perfecta. Sería maravilloso, porque que el tren ese pasara por, yo sé que es muy difícil, eso es muy costoso, ¿no? Pero bueno, si cayó el muro de Berlín, todo es posible. Yo siempre lo digo, siempre pongo un ejemplo. Pero recuperar una vía de tren que fuera desde el puerto o algo turístico. Sería Pero si la gente se compra casi, hay pueblos que se compran casi un tren de juguetillos para pasear por la plaza. ¿Por qué no podemos hacer? Hemos tenido hasta trenes turísticos de estos pequeñitos, ¿no? Pero habilitar esos túneles, hacerlo, no sé, conectar con algo y dar pasar por allí, aunque sea pasar, ¿no? Hombre, si ya sería impresionante. Si ya la inteligencia exterior consiguiera que comunicara a los dos países. Pues fíjate, bueno, que eso ya sería magnífico. 7:30 de la tarde, Auditorio del Rebellín, Memorias del Ferrocarril, presentado para todo el mundo, un trabajo de radio y televisión de Ceuta, que van a poder disfrutar y que luego vendremos en pantalla, ¿no? Si Dios quiere. Esto es como lo del cine, ¿cuándo pasa el cine? Bueno, aquí hay una cosa importante. Aquellas personas que todavía no lo vamos a meter en antena, pero sí lo van a poder ver ustedes ya en vuestros móviles. Un segundo, Salva. Sí. Vamos a hacer un pequeño alto. Nuestra compañera Alicia Urbano está atenta a un canutazo que nos van a dar en este momento sobre bomberos. Vamos a ello y enseguida concluimos. De mejora, un proceso en el cual la intervención en incendio en garaje la consideramos extremadamente importante. Iniciamos hace como un año una andadura en este sentido, con una formación que hemos recibido, que hemos ido actualizando, y lo que estamos haciendo ahora es autoformándonos. De manera que estamos, digamos, en la última fase de este tipo de ejercicio, ¿no? Que es la práctica in situ. Nuestra idea es todo lo que hemos aprendido durante este año trasladarlo a un ejercicio concreto, y en este caso, bueno, hemos decidido el edificio San Luis por su especial dificultad, y bueno, en definitiva, eso es de lo que se trata. Quiero aprovechar, aparte de que hagáis alguna pregunta, quiero aprovechar para invitar a cualquier comunidad de propietarios que disponga de un garaje, que quiera poner a disposición de nuestra formación,
que se pongan de acuerdo con el servicio de bomberos, que llamen al servicio, a que pregunten por las jefaturas, y podemos concretar días y podemos incluirlo en nuestro programa de formación como tal. ¿Qué es lo que se va a hacer concretamente aquí en el garaje? Bueno, el ejercicio lo propone el monitor en este caso, y lo que se va a hacer es una búsqueda en una zona oscura. Los bomberos van a entrar con los ojos totalmente tapados, ciegos, y tienen que hacer un recorrido que se les determina a través de plano. El mando responsable de intervención dispone de un plano, lo traslada a los bomberos, y tienen que hacer ese recorrido a ciegas hasta llegar a un punto concreto que eso lo determina el responsable del ejercicio. ¿Serán ejercicios diferentes? Porque son 4 días, ¿no? Son 4 turnos distintos. Los ejercicios serán muy parecidos porque el garaje da para lo que da. Nosotros no vamos a hacer uso de las 3 plantas de garaje. Hacemos uso de la que menos se utiliza. O sea, intentamos ocasionar la menor molestia posible. La planta de tercera, que es la de abajo, que es la que nos han propuesto, es la que menos se utiliza, donde menos podemos estorbar. Pero bueno, independientemente de cada grupo va con un vigilante que ve por si acaso van a golpear algún vehículo, van a hacer algo que no deban, y lo que hace prácticamente es un recorrido a ciegas. ¿Y cuántos integrantes del 6 van a participar? Pues todo el personal de guardia, más los libres de servicio que se suman, pues calcúlate alrededor de unos 70 bomberos. Es lo que preveo yo que participen en toda la formación. Se van a ir turnando, ¿no? Como cada día. Sí, cada día es un turno distinto. Hoy está el grupo D, mañana A, B y C. Y entonces cada grupo repite el lugar, pero no prácticamente el 100% del ejercicio. Sí que es cierto lo que he dicho antes, que van a hacer ejercicios muy parecidos porque el local da para lo que da. ¿Sirve esto como una forma de refuerzo para todos los acontecimientos que están teniendo lugar en la ciudad, lamentablemente, con el tema de los incendios en los garajes? Cualquier preparación supone un refuerzo ante cualquier posible intervención. Estamos viendo que tenemos una casuística de garajes importante, y no es solo en esto, ¿no? Tengo que decirte que estamos en otras muchas materias iniciando un proceso de elaboración de protocolos, y en algunos casos lo que es el afinamiento de ciertos protocolos. ¿Son este tipo, los incendios en garajes, son las intervenciones más frecuentes que tenéis últimamente? ¿O más no? ¿Frecuentes? No. No, las más frecuentes suelen ser las habituales de vehículos que suelen estar libres, pero sí que te puedo decir que cualquier incendio bajo rasante son los más peligrosos a los que nos podemos encontrar, porque si tú tienes en cuenta que en un incendio el calor se deposita preferentemente en la parte alta, si tú tienes que iniciar bajando y el fuego ya lo tiene más abajo, entra por la parte más caliente, por la parte más peligrosa. Entonces hay que hacer una serie de trabajos y una serie de cosas antes de la entrada, si está cerca, si está lejos. Bueno, es complejo, no es un tema fácil. ¿Este año cuántas intervenciones de garaje han estado? Pues no te lo puedo decir exactamente. Lo que sí te puedo decir es que hemos tenido intervenciones importantes de garaje y complicadas. Cualquier incendio bajo arrasante, como te he dicho, es complicado, pero el número exacto no te lo sé decir mismo. Te mentiría si te dijera algún número. Te lo puedo dar, puedo pasar esa información a través de prensa. Una pregunta. Gracias a vosotros. Y me gustaría que incidierais, por favor, en que invitamos a cualquier comunidad de propietarios con garaje a que se persone, a que llame por teléfono al servicio de bomberos para incluirlo en nuestro plan de formación. ¿Vale? ¿Durante cuánto tiempo se va a desarrollar este plan de formación? Nosotros son planes trimestrales, ¿vale? Este trimestre toca lo que es la práctica in situ, intentaremos localizar más garajes, y esto prácticamente va a ser para siempre. Habrá más incidencia en este tipo de práctica in situ, será un trimestre al año, pero sí que todo el año se hacen prácticas de otro tipo, que son de buceo en humo. No utilizamos buceo en humo, se utilizan unas máscaras que les verás ahora que se ponen. Ellos prácticamente no ven absolutamente nada cuando en el ejercicio. Sí que hay una serie de ejercicios de adaptación hasta llegar a este ejercicio final. Muchas gracias. De nada. Gracias a vosotros. Pues Bea, hemos escuchado ahora al jefe accidental del 6, el desarrollo que va a tener este ejercicio, que se va a hacer durante 4 días en los garajes, en las 3 plantas de garaje. Ellos van a utilizar solo la inferior del edificio San Luis, y ese llamamiento que hace Miguel Ángel Río a las comunidades de propietarios con garaje a que por favor se inscriban para que puedan también realizar su autoformación dentro de otro tipo de garaje. Bueno, la verdad, Alicia, que yo no sé, tú los tienes más cerca, pero yo me quedo un poco más tranquila, porque muchas veces lo que nos da miedo es qué pasa cuando se incendia un garaje, ¿no? Si están preparados específicamente para eso, será mejor, digo yo.
Sí, la verdad es que sí, tal y como él ha contado, bueno, la parte más complicada al entrar en un garaje, pues es eso, que el fuego queda debajo y arriba en la entrada es el punto álgido, ¿no?, donde está se concentra la mayor temperatura, y para eso se llevan a cabo este tipo de pruebas. Alicia Urbano, muchísimas gracias, compañera, por estar con nosotros a esta hora y contarnos lo que está pasando. Gracias, de verdad. Tenga buen día. Bueno, Alicia la hemos rescatado también, está ahí cubriendo esas informaciones imprescindibles para un mejor vivir y más tranquilo, por lo menos. Sí. Ya me quedo más tranquilo porque el último incendio que ocurrió en un garaje, por lo menos en un bajo, nos tiene todavía bastante preocupados. Bueno, volvemos. Sí. Estábamos hablando Memorias del Ferrocarril, documental de Radio y Televisión Ceuta que se presenta esta tarde. Ya ha sido presentado anteriormente al resto de los medios de comunicación, pero esta tarde se presenta en el Auditorio del Rebellín, 7:30 p.m. No se lo pierdan, la entrada obviamente es gratuita. Y aquel que por razones, yo que sé, muy, muy, muy importantes, que no pueda ir esta tarde, que descanse, porque ¿cuántos días nos quedan? Sí, bueno, todavía... ¿A la primera de ya, año? Sí, no sé. Lo anunciaremos, pero ahora nosotros lo que sí vamos a estrenar en primicia es la aplicación de móvil, en la App Store, Google Play, el que tenga en su móvil, sea un Android o iPhone, ¿no?, se podrá descargar ya nuestra aplicación Ceuta Play. Play. En Ceuta Play podrán descargarse ya el documental Memoria del Ferrocarril y lo podrán ver. Esto por estar tan avanzado. Eso es por estar moderno. Es que eso se diría moderno, ¿no? Sería bueno. Bueno, por ser tan bueno, tenemos en Ceuta Play tenemos el documental. O sea, que el que quiera ya puede disfrutarlo incluso antes de esta tarde. Salva, muchísimas gracias. A ti, Bea. Queda mucho por delante todavía, porque la cita es a las 7:30 en el Auditorio del Rebellín. Gracias, de verdad. A ti, Bea. Nos quedamos con la promo. La línea del ferrocarril Ceuta-Tetuán fue la primera línea férrea internacional española y que uniría las ciudades de Ceuta y Tetuán. Fue inaugurada el 17 de marzo de 1918 por el infante don Carlos de Borbón y su alteza el Jalifa. La encargada de remolcar el tren inaugural de la línea fue la locomotora número uno del ferrocarril. Precisamente la misma que ahora podemos ver en la recuperada estación del ferrocarril de Ceuta. La Ceuta 1, la primera locomotora de la línea. Al indudable valor de arqueología industrial que poseen estos restos, debemos añadir la importancia para las comunicaciones entre las dos orillas del estrecho, así como el valor histórico del ferrocarril Ceuta-Tetuán en las técnicas de transporte de la antigua zona correspondiente al protectorado de España en Marruecos. La antigua estación de ferrocarril de Ceuta, durante mucho tiempo abandonada, hoy luce en su máximo esplendor debido al fantástico trabajo de restauración realizado y el interés por conservar estos edificios emblemáticos que fueron una parte fundamental de la historia de Ceuta. Una historia que hoy, retrocediendo en el tiempo, queremos relatar de la voz de sus protagonistas, los viajeros que disfrutaron de aquel querido ferrocarril y sus recuerdos. Tomen asiento, comienza nuestro viaje. Pasajeros al tren.
Nos tienes en el bolsillo. Sí, sí, en el bolsillo. Y es que desde ya y a un solo clic puedes acceder a todo nuestro contenido. En la nueva aplicación Ceuta Play podrás ver todos nuestros programas, resúmenes deportivos, espectáculos, entrevistas, recetas de cocina, historia de Ceuta o todos nuestros documentales, entre un largo etcétera. Instala la aplicación Ceuta Play y tendrás toda la televisión pública en tus manos. Bueno, pues nosotros seguimos. Tenemos que contarles más cosas porque eso continúa y no nos queda otra. Dejamos el ferrocarril, ya saben, la cita a las 7:30 de la tarde. No se la pierda, la entrada gratuita hasta completar aforo en el auditorio del Rebellín. Ana iba a hacer otras cosas, de hecho las está preparando ya, pero como tiene un vicio total con el mercado, se ha pasado a ver si veía a alguien comprando y por lo visto, pues sí, ha encontrado a alguien. Beatriz, pues ahora sigo en el mercado y sigo preguntándole a la gente qué es lo que se lleva hoy. Hoy y cara a las navidades, de pescadito. Y sí, la señora ya se ríe. Ahí viene la cotilla. Ahí estoy. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues venga, ¿qué es lo que estaba comprando? ¿Estaba comprando para diario o estaba comprando para...? Yo aquí he comprado para diario, lo que es una brótola que a nosotros nos encanta. Y luego he ido a la pescaría de Cádiz y claro, ya con la previsión de la Navidad, pues he comprado calamares, que eso es famoso. ¿Chiquito, no? ¿Para rellenar? Sí, para rellenar, porque eso es un clásico en casa. Y además, mi madre era una maestra haciendo de comer y eso, vamos, Masterchef no tiene nada que ver con ella. Que no se pueden perder las tradiciones. Hombre, eso por descontado. Y he comprado un buey de más, vivo, que ya lo has visto tú, que la has visto. Perdona, estaban bailando las sevillanas, digo yo. He comprado el que más bailaba, ¿sabes? El que más bailaba. Porque tenía con un máster. También, exactamente, con el máster hecho. Y bueno, y aparte de lo que es el entrante que vamos a poner de marisco y pescado, pues luego pondremos una escarridada ibérica en una salsa de almendra, que ya lo tenemos todo, bueno, todo previsto para que luego no nos coja el toro, claro. Bueno, cena y comida para el 25, claro, ¿no? Lo que sobre, exacto, como siempre se dice, ¿no? Exacto, y luego, bueno, los aperitivos de lo que son los entrantes. Pero no puede faltar el marisco y el pescado. Hombre, y además aquí en Ceuta que esto es una maravilla, el pescado. ¿Has comprado de marisco el buey o comprar? No, no, yo suelo comprar, yo es que soy muy exquisita para el tema. Yo es que he visto el buey y eso es una maravilla, pero como estaba de fresco. Pero en casa normalmente, pues, depende, si galita, gambas a la plancha, gambones, bueno, depende. Lo que más nos gusta, bueno, es lo que es los carabineros, pero los carabineros están intocables de precio. Y sí, los carabineros para mí es, bueno, y la cigala. En la casa bueno, pues, seremos el 24 y el 25 como 10 personas. O sea, que hay que pensárselo, sí. Bueno, hay que pensar. A ver, tampoco nos vamos a privar, que es una vez al año, ¿no? Sí, hombre. Pero claro, que hay que ajustarse un poquito. Y más a la ahora, ¿cómo está la cesta de la del mercado en general? De la compra, ¿eh? Que eso es, vamos, es alucinante lo que ha subido todos los precios. Entonces, claro, tenemos que mirar que nos llegue. Luego cobraremos la paguita extraordinaria y no la dejaremos toda el otra vez la Navidad. Pero vamos. Pero todo lo que sea para el tema de estar en casa y en familia y delante de una mesa, que es donde... Los polvorones, que todavía no hemos llegado al postre. Yo soy más de salado. Yo también. Pero los polvorones, verdad que hay polvorones. Y los turrones también. Pero esas calorías ya para los demás. Yo no, que estoy ya bastante metida en carne. Bueno, corremos después de San Silvestre. Lo perdemos todo. Pues muchas gracias, pero no le he preguntado su nombre. Yo me llamo Mercedes. Mercedes, pues Mercedes, encantada de contarme. Igualmente. Y de ser, que me he dicho, ahí viene la cotilla, digo, ahí voy. Bueno, pues nada, yo encantada mientras sea por subir lo que es el... ¿Son 10 en la mesa? Pues igual son 11, prénsatelo Mercedes, porque el no menú creo que tiene... porque yo no lo celebro aquí, lo celebro fuera. Anda, pues mejor todavía, porque me voy. Porque tengo a mi hijo fuera, bueno, pues te viene, claro. Yo encantada. Otra más, tu ahora niña, tu marido y ya ahora está. Ahora dirá Beatriz, se apunta en bombardeo. Pues ¿qué nada. ¿Qué hago? Si es que es lo único que nos queda, ¿no? Pues te viene y nosotros encantada. Donde comen 10, comen 11 o 12. O 12. Feliz. Y en eso estamos acostumbrados. Feliz Navidad, Mercedes. Igualmente, muchísimas para toda gracias, la familia niño. De Ceuta y para vosotros. Muchísimas gracias, Mercedes. Pues mira, donde comen 11, 10, 13... No
se nos va a notar, Beatriz. Pues se corta un poquito mejor la carne, se corta un poquito mejor el marisco. Que sí, que va a punto bombardeo. Y además, si fuera, pues fíjate, vamos a pensar. Si es que algo que dirás que me meto contigo, pero es que te apunta a un bombardeo. O sea, ya es que te metes en la cena o en el almuerzo de otra familia. Anda, anda, salte del mercado y vete ya a cumplir con otros temas, que es que te encanta el mercado. María José, ¿tú dónde estás? Muy buena, Beatriz. Bueno, pues yo me he venido al Paseo del Rebellín, concretamente a la Plaza Blanca. ¿Por qué? Bueno, pues porque por las tardes está abierto todo el mercadillo navideño, pero por la mañana algún que otro puestecito está abierto también. Así que yo me he venido corriendo para acá para hablar con Sara y que nos explique, bueno, pues qué es lo que tiene aquí, que vende pues casi a diario, ¿verdad, Sara? Y bueno, que son cositas súper originales y además que huelen. Madre mía, muy buena, Sara. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues cuéntame un poquito. Tu empresa se llama Pura Vida Home. Sí. Velas de soja artesanales. Sí, justo. Son velas... ¿Lo cojo? No. Vale. Son velas de soja artesanales que las hacemos nosotros a mano y son aromáticas. Hay de distintos aromas, como podéis ver, de champán rosa, de canela y naranja, de piña, de cedro, de vainilla, y huelen bastante fuerte, que es lo que buscábamos, porque normalmente cuando enciendes una vela deja de oler, y buscábamos que olera bien fuerte. Y ya nos ha venido gente aquí de Ceuta que ya las han usado y les ha gustado mucho y han vuelto a comprar, o sea que estamos muy contentos. Y la que más está gustando es la de canela y naranja y la de piña, porque ya sin encenderse huelen bastante. Vamos a olerla, voy a coger una, a ver cómo huele esta, a ver, de canela y naranja. Madre mía, es verdad. Solo con acercarse así un poquito. Huele bastante. Oye, sí. Qué mezcla, ¿no? Canela, sí. Y naranja. Y todo natural, que para nosotros es bastante importante porque estamos acostumbrados a las de parafina de toda la vida y en realidad están hechas con petróleo y tenemos normalizado el respirar el petróleo, pero no es nada normal. Y estas, en cambio, están hechas de soja y es todo natural. Así que... Bueno, pues tienes una pequeña exposición de estas velitas, Sara, que las tienes en estos vasitos, las tienes también con forma de rosa, rosas, ¿verdad? Las ollitas y las copas. Lo bueno es que al ser cera natural, con el agua caliente se limpia súper fácil los restos y entonces te sirve las cacerolitas, los vasos de cristal, las copas, todo te sirve para después. Y, por ejemplo, estas flores... que a mucha gente viene y dice, me da pena encenderlo, también pues como de decoración para centros de mesa ahora en Navidad, para en la entrada de la casa, queda súper bonito y da aroma, tienen todas aroma de vainilla y estaremos hasta el jueves, que ya es nuestro último día aquí, pero luego podemos seguimos vendiendo por Instagram y por Facebook, que hacemos los encargos y lo entregamos a domicilio. Muy bien, pues todo el que quiera estar pendiente ya lo ven ahí, Pura Vida Home, velas de soja artesanales, y además, bueno, pues en el Instagram, @puravida_home. Sara, ¿desde cuándo te dedicas a hacer tus propias velitas? Pues llevamos unos meses, en realidad llevamos poquito, porque tenemos otro negocio que acabamos de venir de Madrid a vivir a Ceuta. Entonces ahora en Ceuta hemos empezado este nuevo negocio, que creemos que aquí puede ir muy bien. Y ahora nos vamos a ir a varios mercadillos en la península a expandirnos un poco, a darnos a conocer, que nos gusta mucho lo de los mercadillos, porque al ser velas es que en el momento en que lo huelen, saben, es cuando realmente les gusta. Claro, porque por ejemplo nosotros lo podemos ver en las redes sociales, pero efectivamente decimos, oye, pues por ejemplo las cacerolas, qué original, sí. Qué bonita, pero ¿y cómo olerá, verdad? Claro. Entonces, animo a todo el mundo a que venga y las huela, porque aunque no sea para ahora, que igualmente es muy buen regalo de Navidades para cualquier persona, para decorar sus casas, para después ya saben cómo huelen y los aromas que tenemos. Bueno, está claro que también tenemos aquí, Beatriz, bueno, la lista de precios, ¿vale?, de los distintos tipos de vela, pero bueno, más o menos, pues un precio súper asequible, sí. Sobre todo para hacer ese regalito, ¿verdad? Sí, bastante económico y obviando lo que decimos de que son naturales, hechas a mano y con mucho cariño. Sobre todo el cariño que se sí, le pone. Sí, sí, sí. Oye, ¿y esta...? Sí, son mechas normales, son cerillas.
Pero son cerillas largas, aparte de muy monas. Son cerillas largas que es como perfecto para unir en el pack que vas a regalar a alguien. Y sirven para cuando la vela ya se ha consumido bastante, que no te entra el mechero. Ahí, ¿verdad? Claro. Esto, pues son perfectas para eso. ¿Cuánto tiempo puede durar una vela encendida, más o menos, de estos vasitos que vemos aquí, pues, Sara? Encendida continuamente te puede durar unas 30 horas. Uh-huh. Y ya, pues si las vas parando, mucho más. Todo el tiempo que quieras. Claro, todo el tiempo que quieras. Me decías que la más vendida era canela y naranja. Canela y naranja. Y los últimos días, piña ha sido un éxito también. ¿Y cómo vas cambiando tú? ¿Cómo vas haciendo esto de tener los olores diferentes? ¿Qué es lo que más te gusta a ti? ¿Haces tus mezclas? Sí, yo pues al principio yo pensé que lo que más iba a gustar era el champán rosa. Uh-huh. Y la verdad ha gustado mucho, pero canela y naranja, que yo pensé que gustaría porque sobre todo la veía más navideña, pero es que a la gente le encanta porque dice que huele a natillas. Y te dan ganas de comérsela, igual que la de piña, que huele como a piña colada, súper bien, súper fresca. Y es que han encantado esas dos. Y la de cedro, que huele como a árboles, huele, que es esta, azulita, que las decoramos con flores secas. Estas, pues, también han gustado un montón. Bueno, lo importante es que prácticamente está gustando todo lo que vemos aquí en el puesto, en el mercadillo navideño de la Plaza Blanca del Rebellín. Digamos que, ¿cómo vas haciendo tú las mezclas? ¿Tú vas probando un poco, bueno, pues estos olores con esto? ¿Lo vas haciendo en casa? ¿Vas investigando, Sara? Vamos investigando sobre todo lo de los aromas, añadir distintos aromas que realmente huelan muy fuerte, porque es lo que queremos. Y mezclar, hay que tener mucho cuidado porque en el tema de las, bueno, en el mundo de las velas, si es como una fórmula y que si te equivocas y echas gotas de más de aroma, se anula la fórmula y ya no huele. Como que pierde ya el olor entero. Sí, el porcentaje, por ejemplo, si tú dices, quiero más aroma, entonces echo más. No. Pues no. Eso así no funciona. No es así, no. Y al igual que con la cera. Si echas mucha cera para la poca cantidad de aroma, tampoco. O sea, es como un porcentaje exacto y hay un máximo que es el que nosotros utilizamos y en el que la vela funcionaría realmente, que es como lo hacemos nosotros, el máximo porcentaje de aroma posible. Uh-huh. Y la cera, la natural. La natural, por supuesto. Recalca en varias ocasiones que la cera es absolutamente natural. Nos decía Sara que antes te dedicabas a otros negocios. Sí. Elegiste la vela justo cuando llegaste a Ceuta, además, sí, hace muy poquito. Sí. ¿Qué hacías anteriormente? Bueno, sigo haciéndolo. Tengo una empresa de bordado a mano de alta costura y trabajo para diseñadores de la península y para novias que me salen, por ejemplo, que quieren hacer el velo bordado o el pañuelo de caballero bordado, que es lo regalan a los novios, y eso lo sigo trabajando mucho, pero como era muy conocida ya en la península y aquí en Ceuta me está costando empezar, sí, ahora, claro. Estoy empezando porque es un nicho muy pequeño el tema bodas, entonces quería hacer algo que fuera para todo el mundo y entonces ahora compagino las dos cosas. Bueno, pero que si queremos buscarte también, porque sí, en alguna ocasión queremos meternos en tu página para ver esos bordados que realizas a mano, ¿dónde te buscamos? En Instagram, se llama perenne, con doble N, /S. Y lo hago igual todo a medida para cada novia, que es súper especial porque creas al final como un vínculo con la novia porque te cuenta la historia, lo que le gustaría reflejar en el bordado. Es como hacerte un vestido de novia a medida, pero haciendo el bordado, porque quedan súper especiales los velos y los pañuelos. Ahora también estás haciendo cintas de ramo con las iniciales de la pareja, con detallitos de bordado de su historia, y eso es lo que hago. Bueno, pues nos encanta que hagas estas cosas, que te hayas venido a nuestra ciudad para, bueno, pues enseñárnosla y que podamos participar sobre todo de tu arte, Sara, porque si hace todo eso a mano y fabrica estas velas también absolutamente naturales, bueno, pues lo ideal es compartir y nosotros estamos encantados. Muchas gracias, yo encantada de que se me pueda conocer aquí en Ceuta. Bueno, pues hasta el jueves estáis en este mercadillo navideño, sí, pero vosotros abrís por la mañana, es importante, sí, ¿eh? Sí. ¿A qué hora estás? ¿Por la mañana y por la tarde, Sara? Sí, vengo a las 11:30 hasta la hora de comer, como hasta la 1:30, y luego ya a las 5 hasta las 9:30. ¿Y cómo se está desarrollando el mercadillo?
Muy bien, a mí me está gustando mucho porque está viniendo mucha gente, todo el mundo es muy amable aquí y se está animando la gente a comprar y lo aprecian lo que hacemos a mano, entonces estoy muy contenta. Claro, sobre todo es el apreciar, sí, ¿verdad?, el trabajo, sí, que realizas, como que dices tú, con tanto cariño, cariño, sí, con tanto cariño. Sara, habrá muchísimas que conocer, gracias. Habrá que ir conociéndola, María José, poco a poco iremos viendo sus labores. Muchas gracias, guapa, muchas gracias, Sara, suerte, muévete, que nos vamos a otro sitio, que me voy a buscar. No te muevas, busca a Ana, que igual se nos ha perdido, porque se ha ido cerca de la playa, que hoy dice que es el Día Mundial de la Playa del Campo, luego se ha ido al mercado, no sé dónde está. Ana, contesta. Bueno, pues... soy una polvorilla y me muevo por todos lados. Que estará cerquita de la playa, porque yo creo que hace un solazo, un día maravilloso, Sara, o sea que Ana seguro que está por la playa, ¿no? Tiene flores, ahora ¿dónde va con las flores? ¿Pero dónde está esta mujer? Porque la flor de Navidad, es que María José no la ve. No, por eso lo he dicho. Pero esta es la flor de Navidad. No. Bueno, pues imagínatela con un pajuelo en la cabeza. Pues de flor de Navidad, vamos a hablar. ¿De flores de Navidad? Sí, más o menos. Pues imagínatela, no, es que está así, con el pascual en la cabeza. No te la imagines, tú verme. María José, nos vemos en un ratito, me quedo con Ana, a ver si se quita las flores o me explica de qué vamos a hablar. Venga. Con esas velas que estábamos las dos aquí babeando con esas velas, porque no sabemos si... Yo, es verdad, ¿eh? Yo también. Bueno, pues vamos a hablar de esta planta de Navidad, sí, pero es que nos encontramos en una peluquería canina. Estamos en la peluquería Tamis. Y ahora dirás, ¿tú qué tiene que ver los perros con la planta de Navidad? Ay, pues mira, Tamara, que es la propietaria de la peluquería, está haciendo así con la cabeza y vamos a hablar de esta planta y los perros y gatos, que he dicho perros solo, perdón. Tamara, cuéntame, ¿qué pasa con esto cuando llegan las Navidades? ¿Qué pasa en este mes tan esperado del año? Bueno, pues normalmente en las floristerías vemos que venden la flor de Pascua, comúnmente llamada flor de Navidad. Y bueno, podemos contar de esta planta que en su savia y hoja tienen un tóxico que es perjudicial para los animales, para perros y gatos, para demás animales también, pero sobre todo perros y gatos. ¿Qué hace esta planta? Pues bueno, en el caso tanto de perros y gatos, ¿no?, como comúnmente tenemos estos animales en casa, cuando se rozan con las hojas de la planta, comen las hojas de esta planta, la savia, lo que hace es que puede producir problemas en el estómago, irritándolo, puede producir vómitos, puede tener irritación en el esófago, en la cavidad bucal, muchas heridas. Necrosis en la lengua, también puede llegar a ser un caso bastante fuerte. Puede dar somnolencia, sobre todo en gatos, que son más delicados en general con las plantas. Y también puede dar, ¿cómo se llama esto? Como una alergia, ¿no? Como una alergia en los ojos, una irritación en los ojos, incluso mucho lagrimeo, mucha sed a raíz de tocarla. Estamos hablando que solamente... ¿Con rozar la nariz con la planta? Con rozarla. Los animales son muy listos y lo primero que hacen es oler e instintivamente morderla. Entonces, en cuanto la rozan, ya empieza a haber algún efecto de ella. Está... Bueno, a ver, yo la tengo encima de la mesa, pero que sí que es verdad que cuando son un poquito más grandecitas, pues la solemos poner en el suelo, claro. Eso es un problema. Es que es eso, que la ponemos en el suelo, ¿no? Lo más normal es que se pongan, si tenemos animales, en un sitio alto donde no puedan alcanzarla. En este caso con los gatos, bueno, yo creo que el que tenga gato, la mayoría sabe que no debería tener estas plantas. De mentira sí, pero de verdad de, no. Esta, obviamente. Esta es de mentira. De esta, exactamente. Por eso esa ella, todas las que tiene aquí son de mentira, para que todos los perros y gatos que vienen a bañarse, exacto, ni se rocen, ni incluso siquiera con ellas. Que yo pudiera tocarlas con mis propias manos, luego el tocar los animales, eso es imposible. O sea que tú, voy a apartarla, la voy a poner aquí. O sea que has visto... Ya con esta experiencia, creo que tú me estás contando, habrás visto mogollones de casos. Sí, bueno, años pasados fui auxiliar de veterinaria y en Navidad no es la primera vez que me vienen con que han rozado la planta, con que se han comido la planta. Bueno, pues ni siquiera saben lo que ha pasado. Claro. No, porque habrá algunos dueños que no saben lo que ni siquiera que el gato o el perro se ha comido la planta. Lo primero que se pregunta es, ¿tenéis flores de Pascua en casa? Claro. Y ya a raíz de ahí pues ya se empieza a hacer una investigación en el animal y ya está. ¿Y si la ha ingerido? ¿La vomita? O vamos, porque digo, si se la han olido, bueno, va, pues le sale un poquito, ¿no?, de alergia y tal, pero si se la han comido.
es raro que por sí solo vayan a vomitarlo, porque los animales están acostumbrados a comer plantas, hierbas, lo que sea. Viene siendo lo de expurgarse, ¿no? Exactamente. En este caso, yo lo que haría sería llevarlo al veterinario rápidamente, incluso no dejaría que pasara más de 20, 30 minutos, porque los tóxicos empiezan a hacer efecto más o menos en ese tiempo. Bueno, pues ya hemos descubierto algo más. Yo no. Bueno, ahora yo creo que mientras que hemos estado hablando se han visto una serie de recomendaciones, porque tú la has subido a la página, que me imagino que la subirá todos los años, ¿no? Sí, sí. Yo cada año subo un cartel, además lo comparto muchas veces porque sé que hay personas que todavía no saben que esta planta es tóxica. Y más cuando, por ejemplo, un chihuahua, ¿no? Sí. Tú tienes un chihuahua, tú imagínate que ingiere, pues, una flor. Estamos viendo el cartel, dice mi compañero. Vale, una flor entera de esta planta, tú tienes que llevar corriendo al veterinario al animalito, porque claro, tú empiezas a notar. Por el tamaño me hablas, ¿no? Claro, por el tamaño, por el peso que tiene, porque depende del peso, la cantidad ingerida puede ser más perjudicial que otra, incluso puede llegar a la muerte. Entonces, claro, mejor evitar tener plantas naturales en casa de flor de Pascua, yo creo. Y si la tenemos, comprarla y tenerla artificial, ¿no? Uh-huh. Para aquellos que tengamos animales y sobre todo gatos, que no sé por qué, Tamara. Bueno, porque los gatos quizás son un poco sensibles. Más curiosos, ¿no? Y más curiosos, se rozan con todo. Hay un montón de vídeos en internet con los tirando los árboles. Totalmente. Los perros no suelen hacer eso, pero los gatos sí. Los gatos son más curiosos. Y aquí también en la nariz, ¿no? Que tú decías que también se le... Es lo primero con lo que... El primer contacto que hace es la nariz. La nariz es como si fueran nuestros dedos de las manos. Claro. Así que en el momento que la toca, ahí ya puede haber un pequeño roce que puede dar lugar. Corriendo para el veterinario, Tamara. Corriendo al veterinario. Y lo malo es que te pillen 24. Ana, no lo toques, no las toques, Ana. Ana, no lo toques, vamos a tener que llevar al veterinario ahora. Y no, nada más apetece. Oye, muchísimo. No. Para nosotros no, solo para los animales. Que no, estoy para los animales. Estoy jugando, porque tú tampoco puedes tocarlo. No, oye, porque digo, si lo toque, luego toca el perro. Es que ella tiene perro. Entonces, claro. Claro, yo tengo perro. Si toca la flor y luego va a tocar al perro, encima que lo hago por tu perrillo, bueno. Muchísimas gracias, de verdad. Que vaya muy gracias bien. Gracias. Ana, en un Muchas ratito gracias. Nos vemos, gracias. Bueno, dejamos venga, a Ana y me voy. Venga. Hoy es lunes, los lunes nos toca. ¿Qué nos toca los lunes? Pues enseñarnos o ver cómo nos enseñas tu tatu. Soy Jesús, toda la gente me conoce como Chumi y como tatuador me conocen como Chumi Tatu. Y trabajo en el estudio de Primero la Familia, aquí en el Paseo de las Palmeras. Tatuador, llevo siendo tatuador en 2017 más o menos. Quise ser tatuador en el momento que me di cuenta que tenía posibilidades de volcar lo que me gustaba en algo que me diera rentabilidad, por decirlo de alguna manera. Ya luego poco a poco me fui dando cuenta que en realidad era un paso de lo que yo hacía, que era dibujar. Yo siempre he sido dibujante amateur. Y cuando vi que tuve la oportunidad de poder hacer lo mismo en pieles, pues ya fue cuando ya me empecé a emocionar y demás, y hasta el día de hoy. Hice un curso en Córdoba donde me dieron el título higiénico sanitario y me dieron las bases de lo más base, poner la aguja, pinchar un poco, lo mínimo. Luego estuve practicando conmigo mismo en mis piernas, que tengo varios tatuajes, y ya donde terminé de aprender fue aquí. Ya gracias a mis compañeros que me fueron dando consejos, yo iba viendo cómo ellos trabajaban, ya fui mejorando hasta el día de hoy. Aunque esto es un camino, una carrera de no acabar, siempre va aprendiendo algo nuevo. No creo que tenga una seña de identidad en especial. Creo que todos los tatuadores de Ceuta son bastante buenos. ¿En qué me puedo diferenciar yo de los demás? Te diría que a lo mejor la gran mayoría de los tatuajes que yo hago son dibujos míos, o sea, directamente míos.
Entonces los que me conocen de mi mundo, de mi época de dibujante y eso, cuando ven mis tatuajes, reconocen que son míos por mi estilo de dibujo. Hay muchas veces que te traen diseños que le encantan, son bastante buenos, pero fallan a lo mejor en que tienen una mano o un ojo más para arriba, no sé qué. Entonces normalmente siempre suelo decir que nos dejen arreglarlo a nosotros y le suelo pedir que me dejen hacerlo a mi estilo. Mucha gente viene aquí con ideas que no son las correctas, o a nuestro parecer no son las correctas, e intentamos guiarlo un poco para que quede más bien a lo que ellos van pensando. Rollo como ponme el nombre de mi pareja, porque he tenido que tapar muchísimos nombres de pareja. Intentar hacer algo que sea representativo a lo que ellos quieren, pero sin tener que poner, en el ejemplo que he dicho, el nombre de la pareja. Uno un candado, otro una llave. Aquí en Ceuta, para vivir del tatuaje es difícil. Es difícil porque siempre se va moviendo con la misma clase de personas. No tenemos movimiento de personas de la península, por ejemplo. Si te vas, por decirte, yo qué sé, a Málaga o a un pueblo de Málaga, entre los mismos del pueblo y el turismo y la gente que va cruzando, siempre hay movimiento de ganado, como se dice en mi pueblo. Pero aquí no, aquí vivimos de nuestros clientes habituales. Entonces, se puede vivir del tatuaje, pero no viene mal tener un apoyo por detrás. El boom fuerte del tatuaje comenzó en el año 2000. Y sí, cada vez va más. Y esto es un sin parar. También tenemos la ayuda de los futbolistas, de los cantantes, que quiera o no, esa gente tanto mostrar tatuajes hace que sus propios seguidores quieran tener esos tatuajes. El primer tatuaje se lo hice a un chaval que fue compañero mío en el curso, que le hice una carta, recuerdo. Después, el segundo tatuaje que hice fue a mi pareja, que le hice una hormiguita pequeñita aquí. Y el tercer tatuaje, te lo digo en este orden porque me acuerdo perfectamente, en ese tatuaje mi pareja me hizo una foto. Y aquí en Ceuta, unos amigos míos y yo dibujábamos para un dominical que sería en la prensa de aquí de Ceuta, junto a Vicente Álvarez. Pues nosotros teníamos un estilo de dibujo sobre nosotros que éramos modo muy cabezones, muy, muy anime, muy manga. Entonces cuando me hicieron la foto de mi pareja, decidí tatuarme a mí mismo con ese estilo de dibujo. Entonces tengo aquí tatuado a mí tatuando a mi pareja. Es lo más narcisista que hayas podido escuchar. Pero bueno, está fatal, está fatal, pero me gusta, es recordatorio de cómo empecé. Creo que soy de los que el tatuador que menos tatuajes tiene. Pero tengo cosas que me han marcado mucho a mí. Este brazo me lo quiero ir haciendo poco a poco de cómics y personajes representativos que he tenido yo en mi vida. Como el Lobezno, el Joker del cómic de Alan Moore, que me gusta mucho, de la broma asesina. El casco de Juez Dredd, que el dibujante era español. Y luego aquí tengo también una tortuga ninja, a Leonardo, que era mi tortuga ninja favorita de pequeño, que me la hice yo también, y bueno, más o menos está ahí tirando. Aquí, como he dicho, estoy yo tatuando a mi pareja, y aquí tengo mi primera máquina de tatuaje, que también se me rompió y tengo el tatuaje a media, Casa del Herrero, cuchara de palo. Tengo mi máquina de tatuaje, la primera con la que comencé, con un lápiz. En vez de ser con la aguja, le puse la máquina y un lápiz, que los tengo aquí. Tengo 6 tatuajes. Ahora tengo pendiente con un tatuador de Jerez que me voy a hacer la pierna entera, pero bueno, está ahí pendiente, a ver si sale. Una anécdota, empezando, precisamente a mi compañero este del estudio, del curso, cortando, porque cuando tatúas tienes que afeitar para el vello, para que no se enganche la aguja. Pues me dieron una cuchilla afeitada de barbero y yo no sabía que eso era así. Y se me fue la cuchilla hacia el lado y le hice un corte en la pierna. Y bueno, y ya lo típico de personas muy grandes, muy tatuadas, que vienen confiados de que no se van a marear, que vienen muy tatuados. Y a uno especial le hice una casita que le había dibujado su hija, pequeñita, y el tío venía tatuado entero y se me desmayó con la casita. O sea, hay que decir, no os creáis que por estar tatuado no os vaya a desmayar, que hay mucha gente que cae, viene con la confianza, se le baja la tensión y caen al suelo.
gusta que tenga de todo. A mí me gusta que tenga una pierna que sea todo dibujo, que sea, o el brazo, que tenga otra parte que sean parches, que tenga zona de color. A mí me gusta la variedad, porque si vas a ver un museo, por ponerte un ejemplo, a mí me gusta ver distintas obras. Pues lo mismo, cuando veo a una persona tatuada, a mí me gusta ver porque veo distintos tatuadores, veo lo que han hecho un tatuador, veo lo que... Me gusta que tengan variedad. Incluso a mis clientes, a muchos les digo, vete con mi compañera, que me gusta que tengan variedad. A mí lo que más me gusta tatuar son tatuajes, ilustraciones con detallitos. Todo lo que sea detallitos e ilustraciones, ahí me tiene ganado. Admiro el realismo, admiro el old school, todos los estilos los admiro, pero no me veo identificado en ninguno de ellos. Al final lo que acabo haciendo es coger un poquito de uno, un poquito de otro y lo suelo mezclar con lo que yo dibujo y eso es lo que suelo hacer yo. No sé si algún día pegará el pelotazo. Pues muchísimas gracias. De verdad que es un placer veros. Yo todavía no tengo muy claro eso de pincharse. Dicen que está muy bien de pincharse los tatuajes, ¿eh? No estamos aquí hablando de otra cosa. Pero sí que te doy la enhorabuena porque empezó en el 17 y mira todo lo que lleva acumulado. Enséñame tu tatu. Si quieres, ya sabes, lo pones en contacto con nosotros y así lo hacemos. Tenemos a maestros y tenemos a gente que se deja hacerlo y que luego presume, como no puede ser de otra manera, de llevarlos. Tenemos, hoy es lunes, y es que los lunes algunos días cuestan más que otros remontarlo, pero los lunes son horrorosos. Y además, si vienes de un puente, que nosotros ya sé que no hemos ido, pero bueno, si vienes de un puente, pues todavía peor. Pero tenemos costumbres que son muy sanas. Por ejemplo, esta, dentro cabecera. Claudia Larcón, buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que más de uno necesita, te decía yo antes, no sé si se ha oído. Más de uno necesitaría hoy. Hoy más, ¿no? ¿Verdad? De un puente. Esto es bueno. A ver, ¿los puentes son buenos o malos? Bueno, pues al final yo creo que... Psicológicamente hablando, claro. Que al final son buenos, ¿no? Porque nos ayudan un poco a desconectar. Además, este que ha sido un poquito más largo. Sí que es verdad que se hace raro el que haya un día en medio y hay que trabajar, que sí, que no, gente que se ha podido ir del tirón, pero sí que es verdad que al final cuando echa un vistazo a las redes sociales ve que mucha gente se ha ido, son días para desconectar un poco, para coger fuerza para lo que viene ahora, ¿no? Para ese mundo social que empieza ahora en diciembre con comida y encuentros. Somos más sociales que nunca, ¿no? Sí, la verdad que este mes para las personas que les gustan las relaciones sociales es un mes fantástico. Oye, en las comidas de Navidad, ¿debemos decir la verdad cuando tenemos dos copas o debemos aguantarnos? A ver, ¿esto cómo es? Bueno, ¿por qué se nos va la pinza cuando...? Bueno, al final es verdad que cuando, pues, con lo que decía, si toma alcohol, si toma alguna de esas sustancias que ayudan a desinhibirse, pues sí que es verdad que solemos decir pues cosas que a lo mejor durante el resto del año no nos atrevemos. Y bueno, pues ni bueno ni malo, sino al final siempre respetando a los demás y que ahí está el truco, y no abusar de la sinceridad y no hacer daño a las otras personas, pues es tiempo a lo mejor de anda, pero estar todo el año aguantado ahí para decirte qué feo eres y resulta que te tomas un chupito y te sale del tirón y te sale todo. Bueno, pues no vamos a hablar de eso, pero un poquito siempre tocamos para empezar otras cosas porque vienen al caso y no vamos a esperar enero para hablar de la Navidad y cómo bebemos, dejamos de beber. Pero sí vamos a hablar ahora de algo muy serio. A mí me parece muy serio y me da un poco de... No sé si decirte miedo, pero a mí sí que me preocupa cuando hay personas que manifiestan que se encuentran solas y que además es una soledad no deseada. ¿Esto qué es? Sí, bueno, es un concepto que apareció...
dada la necesidad que había y que había que separarlo del concepto de aislamiento social, porque el aislamiento social al final es un concepto que se puede medir de forma objetiva, pues porque no tengo la capacidad de tener las comunicaciones, porque vivo en un sitio, estoy aislado, porque no tengo esa capacidad para relacionarme, pero en cambio la soledad no deseada sí que mide ese sentimiento subjetivo de la persona en el que cree que o no tiene la cantidad suficiente de relaciones sociales o las relaciones sociales que tiene no son de calidad para ella, no la percibe como una como que esté completo a nivel social. ¿Tiene un origen? ¿Esto se le va a pasar a todo el mundo? ¿Eso cómo es? No, al final sí que es verdad que influyen muchos factores, que ahora veremos algunos de esos factores que influyen, pero principalmente es una sensación subjetiva, es decir, es un sentimiento propio que yo siento que mis relaciones sociales, pues lo que decíamos, o no tienen la calidad suficiente y no me llenan, o no tengo el número suficiente de relaciones sociales y hacen que me sienta solo. ¿Y la soledad no deseada se manifiesta siempre en los mayores, que parece que son los únicos? Bueno, pues es verdad que la población predominante en la que hay un mayor índice, pero los datos son sorprendentes. Hay una fundación dependiente de la ONCE que es la encargada de realizar un estudio a nivel nacional en nuestro país, y los datos entre los jóvenes de 16 a 24 años han llamado mucho la atención, porque un 21,9% de jóvenes entre 16 y 24 años ha declarado que sienten esa soledad no deseada. Entonces, es un porcentaje muy elevado. Exacto, es un porcentaje muy elevado para ese grupo que además tienen mejor, relaciones sociales, ¿no? Casi sin quererlo, están en clase, en actividades extraescolares, en deporte, en edades de tener muchas relaciones sociales. ¿Y por qué se pueden dar? Pues bueno, tal vez el motivo de ese índice tan alto sea el mundo actual en el que vivimos, en el que a lo mejor no se apuesta tanto por las relaciones sociales, por el salir a la plaza de tu barrio a jugar, y sí por un mundo más virtual. Y al final ese mundo virtual pues lleva un poco también a perder esas relaciones sociales de carne y hueso. Pero con 16 años en un... Sí, vale, en tu mundo virtual te va a ir muy bien, pero si no tienes esas relaciones y ya manifiesta sentirse solo, ¿no?, de manera no deseada, ¿eso nos llevaría a otros problemas psicológicos? Sí, nos pueden desencadenar. De hecho, es que algunas de las consecuencias psicológicas o sobre la salud mental de la soledad no deseada pues desencadenan en otros problemas más graves para la salud mental, como pueden ser depresión, baja autoestima, sentimiento de soledad. ¿Por qué? Porque al final el ser humano es un animal social, estamos hechos para vivir en sociedad y para compartir tiempo con otras personas, sentir el cariño, sentir los abrazos, sentir el poder conversar con otras personas. Y cuando, en el caso de los jóvenes, por ejemplo, lo dejamos solo atrás de una pantalla en el que no existe ese contacto social, existe un contacto social virtual que al final pasa factura. Entonces, por el lado de los jóvenes sí lo podemos enfocar por ahí, y sobre todo resaltar que sí que esa soledad no deseada puede desencadenar en otros problemas más graves para la salud mental. Sí, creíamos que los que sufrían la soledad no deseada eran más los mayores, y resulta que la cantidad de jóvenes es increíble. ¿Los mayores cómo andan? Bueno, pues los mayores, al final el porcentaje total en España se estima que un 13,4% de la población ha dicho en este estudio sentirse solo contra su voluntad, o que no tienen las herramientas suficientes para tener las relaciones sociales que desearían.
resaltar que de ese 13,4% casi un poquito menos del 80% son personas mayores de 65 años. Es que tampoco lo entiendo. Pensaba que iban a ser más mayores. Bueno. Que es cuando uno deja menores de 65, dice. Mayores de 65. A partir de que dejas. Aquellos que hayan tenido la posibilidad de trabajar, aquellos que dejan. Exacto, una vez a partir de la edad de jubilación es cuando ese número dice sentir eso. Puede ser varios factores, pueden influir, pues eso, por ejemplo, el dejar el contacto diario del trabajo. Dedicarte al trabajo exclusivamente y haber olvidado que el resto de la sociedad existe. Sí, y al final muchas veces el trabajo es una vía de escape para relaciones sociales, contacto social con otras personas, y cuando de repente dejamos de un día a otro, hoy trabajo y mañana ya estoy jubilado, pues sí que es verdad que cuando no se hace una adaptación, pues hay personas que dedican muchas horas al trabajo y sus relaciones sociales se basaban en ese trabajo. Hay que cultivar las relaciones extralaborales, ¿no? Exacto, también porque al final el trabajo es una parte más de tu rutina, pero no la única. Entonces, al final hay que cultivar las relaciones sociales. También hay que trabajar con uno mismo, porque como hemos dicho antes, cuando hablamos de soledad no deseada, es un sentimiento subjetivo, es un sentimiento que nosotros estamos teniendo. Entonces, también hay que chequear porque a lo mejor para alguien es un placer estar solo o tener un rato de grandes de soledad, pero para otras personas que lo tienen sufren por esos ratos de soledad. ¿Pero tú crees que eso lo hemos gestionado mal cuando hemos estado en edades de poder sentirnos acompañados? O sea, no hemos tenido en cuenta, lo mismo que no nos damos cuenta muchas veces, no sé cómo tú lo ves, que estamos trabajando y nos dedicamos en cuerpo y alma, no digo que lo hagamos ni bien ni mal, digo que nos dedicamos en cuerpo y alma al trabajo, casa, comida, casa, niño, casa, no sé qué, y porque el trabajo es lo más importante y bueno, no estamos sabiendo gestionar el resto de nuestra vida, ¿no? Y sí. Esto nos lleva a la soledad luego no deseada. Totalmente, y sobre todo aquí nosotros en nuestra ciudad tenemos al final la suerte de que al ser una ciudad pequeña y que todo está cerca, pues casi la mayoría de los trabajos te dan la posibilidad de ir a casa a comer y a lo mejor sí, volver, ¿verdad?, a trabajar por la tarde. Pero si nos vamos al panorama de grandes ciudades, como pueden ser Madrid, Barcelona o capitales europeas, hay personas que pasan más de 8 horas en lo que es el trabajo, porque comen allí y porque al final echan su día completa, su jornada completa allí sin volver a casa. Entonces al final en una rutina de lunes a viernes, pues aquí dan la explicación de por qué se buscan ahora nuevas fórmulas para poder conciliar tanto vida laboral como vida social con jornadas como la de 4 días o ¿cuáles son las consecuencias de la soledad no deseada? Bueno, ¿qué puede ser lo peor, ¿no? Las consecuencias de la soledad no deseada son principalmente unas consecuencias tanto a nivel de salud mental como a nivel social, y son un sentimiento profundo de soledad, el sentir una baja autoestima, porque sentimos que no somos o que no conseguimos llegar socialmente a las personas, o que no tenemos nada que aportar a esas personas, porque como mis relaciones sociales son nulas o son de poca calidad, entiendo que no soy una persona interesante. Después también pueden afectar, ya lo hemos dicho, a la autoestima, también pueden generar problemas derivados con, sobre todo, sentimientos de tristeza profundo, que pueden desencadenar, si no se tratan,
en una depresión, en un proceso depresivo. Y al final el sentir que mi tiempo no está completo o que necesito a la gente, a ese apoyo social que no tengo, ya no en el día a día, sino cuando necesito algo de verdad, esa red de apoyo. No sé si te he dejado explicar los factores. Sí, bueno, los factores al final son muy, muy variados, pero sobre todo hay por una parte un componente genético. Porque, ¿eso siempre va a estar? Al final, exactamente, en casi siempre que hablamos de temas psicológicos, como no hay unos componentes claros que digan A, B y C, y como influyen tantas cosas, el componente genético que nos marca nuestra personalidad siempre va a estar presente, porque hay personas pues, que tienen menos herramientas a la hora de relacionarse, que pueden dificultar el tener relaciones sociales de calidad. Después hay otros factores, como pueden ser el tiempo que yo le dedico a las relaciones sociales, a establecer contacto con otras personas, cómo cultivo mis amistades. Y después otros factores que pueden influir. Bueno, después en el estudio destacaban factores importantes que también muchas veces no tenemos en cuenta, que son las personas con discapacidad, por ejemplo, tienen más dificultades y se muestran en un porcentaje más alto cuando hacen referencia a este estudio, esa soledad no deseada. La discapacidad es una frontera importante que hay que tratar para que esas personas tengan la herramienta, por lo menos, para poder llegar a esas relaciones sociales efectivas. ¿Cuánto hay que poner de nuestra parte para evitar esto? Bueno, pues sí que es verdad que una gran parte o gran parte de la solución tiene que partir de la propia persona, porque al final, al ser ese sentimiento, como decíamos, pues tenemos remedio y hay remedio. ¿Cómo? Pues hay desde realizar actividades en grupo, como pueden ser clases de gimnasio, de pintura, de lo que me guste. Pero Claudio, ¿sabes que eso suena a cuando lo contamos, ¿no? Cuando alguien nos lo recomienda? Claro, como estoy sola, me dices que me vaya a pintar o que me vaya a hacer yoga o que me vaya a hacer no sé qué. Pero es que lo bueno sería hacer esto durante toda tu vida, ¿no? Buscar ese 5 minutos. Claro, es lo que decíamos, es complementar el trabajo, como decíamos, nuestra rutina diaria con actividades que sean de mi agrado. Y si yo cultivo ese tiempo, al final estoy realizando la actividad que me gusta y generalmente esas actividades se suelen hacer en grupo, o se van a unas clases, claro. O se van. Entonces, es un pack que te lleva 2x1, te lleva la actividad que te gusta de ocio, más esas relaciones sociales que se generan en donde voy. La verdad es que parece una tontería, pero qué mal vivimos, qué mal nos cuidamos, qué poco nos cuidamos, ¿no? Bueno, no prestamos. Qué poco cuidamos nuestra mente, quiero decir. Muchas veces no prestamos atención al gimnasio, a nuestra salud mental hasta que nos dice basta, ¿no? Que es cuando nos empezamos a preocupar. ¿Por qué? Porque al final nos acostumbramos a las rutinas diarias, al día a día, y creemos que podemos con todo, y como al final nos da margen nuestro cerebro para ir realizando esas actividades, y hasta que no salta ese pilotito de alarma que me paro, como por ejemplo fue la pandemia, que hizo que mucha gente parara y para se nada, sentara pero no aprendimos a pensar. Mucho. Sí, yo creo que sí, vea, yo creo que sí se aprendió y se ha dado un gran paso desde la pandemia en el cuidado de la salud mental, en poner el debate de la salud mental y también el que cambien. Sobre todo se ve en los jóvenes a nivel de consulta y demás, que hay chicos jóvenes que ya tienen integrado el ir al psicólogo para comentar problemas personales, para intentar tratar problemas y dudas que les van surgiendo, y yo creo que al final la pandemia fue un gran impulso para eso. Eso que acabas de decir es una gran noticia, es un gran titular, ¿no? Que los jóvenes voluntariamente vayan a su psicólogo a consultar cualquier duda que se les plantee
o cualquier anomalía que hayan encontrado en su maldad, esto hubiera sido imposible hace unos años. Totalmente, totalmente. Antes había un tabú muy grande hacia la salud mental, sobre todo el ir a consulta, porque se veía como que o se estaba loco o que era, no era propio de personas que jóvenes, por ejemplo, que no tienen que tener problemas, y poco a poco creo que ese concepto está cambiando, y los jóvenes cada vez lo dicen con total naturalidad: hoy he ido al psicólogo por esto, y son ellos mismos los que al integrarlo en sus rutinas diarias le dan normalidad, y con el paso del tiempo será algo mucho más normal. Yo siempre he defendido que hay que poner un psicólogo en nuestras vidas, pero claro, para eso también tiene que ayudar la sanidad, que tiene que poner un psicólogo en el sitio que corresponde, porque luego si queremos ir a uno de más confianza o a uno de no sé qué, porque privadamente lo hacemos, pero no estamos asistidos ni como trabajadores ni como ciudadanos dentro de la sanidad pública. Sí, sí que es verdad que, bueno, al final lo hemos hablado otras veces, pero al final es cuestión de tiempo de que esa atención pública en salud mental tiene que aumentar, ya que los ratios de psicólogos en la sanidad pública son muy, muy, muy bajos comparados con Europa. Y al final sí que es verdad que tiene un coste, porque las opciones que quedan para poder ir de forma regular y de forma rápida a un psicólogo privado, y tiene un coste que al final con el tiempo seguro que la seguridad social la tendrá que cubrir. Ojalá estos jóvenes que han empezado a contar con su psicólogo de cabecera pues sean los que empujen para que al final todos tengan, pues cuando ellos lleguen estarán acostumbrados, luego lo necesitarán, ¿no? Bueno, soledad no deseada. Si usted es una de esas personas que se siente sola y de manera no deseada, es que yo es que lo veo muy difícil, ¿no? Pero una de las razones puede que sea todas las que ha explicado, por supuesto, nuestro psicólogo de cabecera, pero una también puede ser un poquito de egoísmo. Sí, también. De no querer compartir hasta que me haga falta, y cuando me hace falta ya es tarde. Exacto, sobre todo en las personas mayores, y que es verdad que al final dicen, ¿no?, un poco que cada uno tiene lo que cultiva, ¿no?, en el tiempo, y es verdad que conforme nos vamos haciendo más mayores nos vamos aislando de esos grupos sociales, queremos más independencia, que después a lo mejor esa independencia no la queremos y nos da la vuelta. Pero bueno, al final existen muchas iniciativas sobre este tema, y si quieres te digo claro alguna, sí, de las que hay en nuestro país. Hay un proyecto que se llama Cubu en el País Vasco, que han creado una inmobiliaria una inmobiliaria social que lo que busca es jóvenes que están estudiando, por ejemplo, y personas mayores que tienen esa soledad. Entonces lo que hacen es unirlo a través de un contrato, a través de inmobiliaria y demás, para que compartan piso y esa soledad disminuya al final. Bueno. Exacto, es un proyecto muy chulo. Después hay otro que es llamadas de amigos, y son llamadas que unen intergeneracional también, chicos jóvenes y personas mayores que tienen o sienten esa soledad no deseada. Y hay otros, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid creo que era que Yayisanos, que igual son programas para un envejecimiento activo que hablamos el otro día, y a la vez combatir la soledad no deseada. Pero fíjate si al final es lo más antiguo del mundo. Unir a los abuelos con los nietos. Totalmente. Que no se dejen de hablar los abuelos. Es que son abuelos mucho más felices, y son nietos también, nietos, nietas, muchas más completos. Abuelos, abuelas. Mucho más completos, ¿no? Cuando tú tienes a ese referente mayor en tu familia y no le has dejado de ver, ni de hablar, ni de atender, oye, yo creo que te sientes más completo que cuando naces o vives al margen de... Y ellos... Tampoco les da tiempo a sentirse solos, y a lo que están diciendo, a veces se van estos ya un rato y se quedan tranquila. Totalmente. Que quiero ver mi concurso en la tele, ¿no? Totalmente, totalmente. Al se final, lo más viejo del mundo. Si es que no se inventa nada, sino simplemente es eso que antiguamente
se veía como algo normal y ley de vida, y a lo mejor lo fuimos dejando de lado, y al final es como las modas, siempre vuelve. Vuelve porque el ser humano es así, ¿no? Y tropieza muchas veces con la misma piedra. Lo que pasa es que yo creo que también ha contribuido las dimensiones de los hogares, ¿no? Tú antes tenías a la abuela o al abuelo en casa hasta que se iba, pero tenía su espacio. Ahora, claro, cada día nos están haciendo cubículos más pequeños. A ver dónde me meto yo. Exacto. A ver cómo meto a la abuela, ¿no? Bueno, soledad no deseada, hay opciones, y de todas maneras, si la están padeciendo, si creen que la padecen, no lo dejen para mañana, porque imagino que esto irá más y lo no deseado se convertirá en algo mucho más grave. Hay lugares, por ejemplo, tu fundación, supongo, el otro día oíamos a nuestra invitada que le ha cambiado la vida, tiene sus hijos, tiene su casa, tiene todo, pero tiene amigos, tiene gente, ¿no? Seguro que también allí serán bien. Sí, al final, tanto como otros proyectos, igual para los jóvenes, que es la que más preocupa. Eso al iba final. A decir ahora, estamos muy preocupados de los mayores, y los mayores, que son muy listos, se han dado cuenta, y por eso tienen su asistencia a fundaciones, a lugares, a centros de mayor, que son muy listos. Sí. Pero vosotros no podéis quedaros ahí. Exacto, los jóvenes, sobre todo sobre los jóvenes que tengan ese sentimiento, tienen que buscar o pedir activar esa voz de alarma para que se les puedan dar esa herramienta, porque además están en la edad justa para poder conseguir relaciones sociales. Pues muchísimas gracias. A como vosotros. Siempre, hasta dentro de un par de lunes, y llegamos, que no sé cuándo nos vamos, creo que no nos toca ya hasta después de Navidad, ¿no? Entonces, no sé, ya lo hablamos, por si acaso, felicidades. Igualmente. Muchas gracias, felicidades, muchas gracias también, lógicamente. Claudia Larcón se nos va con nuestro apartado ese que tenemos en nuestra página, que yo le llamo psicólogo de cabecera o con psicología, y seguimos. María José, no sé si necesita ayuda porque llevo un ratito esperando. María José, ¿qué quieres? Es que nos engolfamos en estos temas. ¿Dónde estás? Muy buenas, Beatriz. Bueno, pues yo me he venido justo a la puerta de la Iglesia de África. Y tú te preguntarás, bueno, María José, ¿qué hace aquí ahora? Bueno, pues me he venido hasta aquí porque he quedado con José Luis Sainz, que él es el secretario de la Cofradía del Santo Entierro. Una cofradía, bueno, pues que está realizando diversos cambios, que tiene muchísimas ganas de trabajar. Y bueno, pues que se están enfrascando en prácticamente todo. Muy buena, José Luis. Muy buena, María José. Pues sí, la verdad es que una cofradía que es decana de esta ciudad, data de 1740, y en estos tiempos siempre hay que renovarse, como se suele decir. Y lo mejor ha sido, pues, empezamos con una campaña solidaria de juguetes, que creemos que en las fechas que tenemos, que es Navidad, siempre hay que tener nuestro corazoncito solidario y de caridad con los más necesitados. Una campaña comienza hoy y termina el día 28, que de 5 de la tarde a 6 y media, la Casa de Hermandad de la Cofradía, que está en la antigua estación, que ahí tendrá las puertas abiertas para que las personas que quieran colaborar puedan depositar allí sus juguetes. Bueno, pues justo ahora, a esta hora, están preparando pues esa casa de hermandad, pues para ponerla más bonita si cabe, pues para que toda la gente que pase en estos días, desde esta tarde, día 11, hasta el próximo día 28, pues haga toda la entrega de juguetes que quieran para ayudar a los más necesitados. Hablábamos de esta entrega de juguetes, de esto que arranca la cofradía con estos juguetes solidarios. Tenéis muchas más cosas en mente de hacer, José Luis, y sobre todo, bueno, con este cambio, ¿verdad?, que estaba realizándose en la cofradía. La verdad que sí, están haciendo muchos cambios internos, se está reforzando la Junta de Gobierno. El día 26 de noviembre juraron cuatro nuevos miembros, juraron sus cargos, desde el vocal de prensa, que volvemos a tener un vocal de prensa para atender a todos los medios de comunicación, y que es el filtro de la cofradía hacia todo lo que es la prensa. Tenemos una nueva vocal de juventud, que con el grupo joven son los que están trabajando esta campaña y muchísimas más actividades que van a desarrollar durante el año 2024. También tenemos ya nuestro propio prioste y mayordomo, que son ya los encargados de llevar todos los enseres y encargados de que podamos estar día 29 de marzo del 2024 en la calle dignamente, como siempre hemos estado.
y son cambios que las cofradías tienen totalmente que renovarse continuamente. Nunca se puede quedar una cofradía estancada en nada, porque al final estancarse es perder la ilusión y perder todo. Bueno, pues esta no se estanca, esta se está renovando, José Luis, y se renueva sobre todo con la ilusión de empezar con esta campaña solidaria, esta campaña de juguetes, como recordamos, pues a partir de esta tarde, día 11, en la estación del ferrocarril, en la Casa de Hermandad. Tengo que contarte una cosa, Bea. Tú dirás, oye, estamos ya a 11 de diciembre y esta mujer no me ha traído a mí la decoración navideña que tenemos siempre o que ponemos cada año en el árbol, ¿eh, Beatriz? No sé si lo habrás pensado o no. No lo he pensado. No sé, habrás dicho, estamos a día 11. Bueno, es que siempre hay alguien, que tiene a bien hacernos ese regalito especial, y entonces, bueno, pues lo llevamos a nuestro árbol, que está decorado, pues como cada año, con muchísimos accesorios bonitos. Está colgado, está colgado a mí la bola, lo tenemos. Está todo colgado. Pero este año, fíjate, que hablando con José Luis me decía, ¡ay! Se me ha olvidado traerte una cosa. No sé si la estamos viendo, No, no la estoy viendo. ¿O no? De momento no, pero te aviso ahora. Bueno, pues ya lo digo yo, que José Luis nos ha comentado que tiene para regalarnos al programa y para nuestro árbol. Que José Luis, cuéntalo. Pues este año hemos hecho un adorno de Navidad, que es una estrella polar, una estrella de frío, con el escudo de la hermandad. ¡Ah, qué bonito, ya lo es veo! Es verdad que lo traía, pero con las bullas me lo dejan en el despacho. Claro. Pero que esta tarde lo tendréis en la tele para que podáis ponerlo en vuestro árbol, que es el detalle que la cofradía quiere tener con vosotros también como primer año de esta junta. Primer año de la junta, nosotros privilegiados, que además ya lo están viendo, esta foto que me has mandado la he puesto ahí para que nuestros compis la pongan y lo puedan ver in situ. Bueno, pues mañana la tendremos en el árbol. José Luis, muchísimas gracias por el detalle y bueno, como siempre, vea, pues poquito a poco, granito a granito, cada vez queda nuestro árbol, ¿verdad?, más rellenito de amor y de cariño de todos los que nos quieren. Eso es verdad, que os vaya muy bien en esta campaña, José Luis. Gracias, María José, nos vemos en un poquito. Gracias y mucha suerte. Y muchísimas gracias por nuestro adorno del árbol, ¿eh? Gracias. Nos vamos ahora a la calle. Ana, como siempre, va a preguntar en esto de... ¿Y usted qué me dice? ¡Let's go! ¡Go! ¿Ha gastado más que otros años en la lotería de Navidad? Yo concretamente no he gastado nada. Y mejor la que gasta. No soy adicto a jugar nada. ¿Y si le tocas a mujer? Creo que me da la mitad. Bueno, yo creo que se lo gastáis todos ustedes. Lo mismo, los compromisos. La de los remedios, la de donde yo trabajaba, la de mi primo. Lo mismo, ¿sabes? Pues más o menos igual, porque es mi madre la que suele comprar para toda la familia y más o menos todos los años lo mismo. Lo mismo, yo me he gastado 20 euros, mi mujer se lleva a comprar dos, pero yo uno. Pero bueno, a ver lo que hay de suerte, lo que Dios quiera. Más o menos lo mismo. Eso iba a decirle. Estaban los dos juntos y yo creo que sí, que más o menos, y creo que ya no gastamos más, ¿eh? Si podemos, menos. Nada más que le toca al Estado. Yo he cogido mi decimito y nada más. ¿Uno? Que uno, ¿para qué quiero más? Es que además... Pues no, precisamente este año he sido más tranquilo y llevaré cuatro decimitos. Otras veces igual me pasaba del presupuesto. Pero vamos, vuelvo a decir que este año ha sido menos. No. Como todos los años, dos décimos. Nada más. Yo no suelo comprar lotería, solamente la de Navidad. Ni Cruz Roja, ni Once, ¿no? Porque ¿para qué quiere una más dinero? Si lo importante es estar viva. Lo demás se queda todo aquí. Te vas al otro mundo, al Casa La Pradera, y después no te queda nada. Pues yo vivo feliz así, con mis hijos que son muy buenos, lo más importante, y mi familia, que la quiero mucho, y ya está. ¿Para qué quiere más dinero si todo se queda aquí? No, igual. Yo siempre llevo la misma y la llevo fija. Nada más. No, y no he puesto tampoco.
de Navidad, pues últimamente llevo 5 años sin jugar. Sí, juego a la lotería, pero la de Navidad, casualidad de eso, que no he podido jugar. No, lo mismo del otro año. Compartimos algunos billetes con amigos, con la escuela y ya está. Bueno, ¿y usted qué me dice? Bueno, pues ya nos lo han dicho, se ha gastado más que otros años. Yo este año he gastado más, no he hecho las cuentas, pero no crean. Al final veo que ahora lo compro, ahora lo llevo y al final no tampoco. Bueno, vamos a recordarles que hasta el 7 de enero va a estar disponible esta exposición de Balearia, de la que todavía pueden disfrutar. A esta hora. A esta hora. A esta hora y feliz Navidad para todo el mundo. Pues muchas gracias, como siempre, y también feliz Navidad. Hoy no vamos a tener a nuestro compañero Carlos Coronado, que está al caer a esta hora, lo digo por si están ustedes pensando, bueno, ahora viene Carlos con las fotos. Bueno, pues hoy no, estos días no va a estar con nosotros en esto del Enredados. Ahora que está haciendo otras cosas y el hombre, pues ahora, hoy no le toca. Pero nosotros sí que vamos a volver al mercadillo, que como dijo María José Sánchez, y ahora seguro no lo repetirá, pues por la mañana está cerrado, excepto algunos puestos que han decidido abrir, como el de las velas que hemos estado antes. Y ahora, María José, ¿con quién estás? Bueno, pues en el mercadillo navideño de la Plaza Nelson Mandela encontramos a la empresa Arte Sacro. Bueno, y a la cabeza Benjamín, que él es el que nos va a explicar totalmente pues esta empresa Arte Sacro, que ya se dedica a toda la venta online, pues tenéis un puestecito en el mercado navideño. Muy buenas, Benjamín. Muy buenas, María José, ¿qué tal? Bueno, pues no podía faltar, ¿no?, en estas fechas, tener un poquito de todo lo que trabajáis. Efectivamente, aquí pues sobre todo hemos traído cosas navideñas, pero bueno, también, como dices tú, hemos traído cosas de las cosas que hemos tenido. Pues enséñanos un poquito, que estamos deseando verlo. Bueno, pues como podemos ver, tenemos varios apartados. Uno de ellos son los dulces de Navidad. La chocolatina, más que nada, para que su majestad de los reyes nos vayan haciendo los encarguitos. Tenemos cestas, tenemos tazas rellenas de bombones y bueno, y diversas chocolatinas. Que nos gusta, ¿verdad, Benjamín?, cuando llegan sus majestades los Reyes Magos a casa, que nos hayan dejado pues ese saborcito dulce, ¿no?, a todas las chocolatinas y a todo lo que tiene que ver con ellos, evidentemente. Efectivamente, eso siempre es una cosa que, aparte de otros regalos, bueno, pues eso siempre tiene que caer, ¿no?, algún dulce, ¿no? Lo que no nos gusta tanto es el carbón, pero bueno, al final nos lo comemos. Efectivamente, ¿eh? Los reyes también me lo encargan y entonces los tengo que tener. Muy bien. ¿Qué más cositas? Pues mire, ya sobre todo el apartado de montajes de Belén, que es verdad que en Ceuta es una cosa que es difícil encontrar. Y bueno, y debido a que muchos clientes me la han pedido, bueno, pues he traído diversas figuras, portales y demás para montar el Belén, ¿no? Y bueno, pues es lo que se centra mayormente.
y también tenemos belenes de escayola, ¿vale?, para pintar, que también hay mucha gente que no quiere montar el belén típico chico con corcho, con musgo, y dice, bueno, pues uno más fino, y lo usa para pintarlo ellos personalmente, y también de verdad para decorar las casas queda muy bonito también. Y bueno, ya después, pues las típicas balconeras, que ponemos los balcones, el típico Niño Jesús. Fíjate que lo de las balconeras es algo que no se veía tanto como ahora. Es como que está de moda, ¿verdad? Poner en los balcones estas balconeras, por ejemplo, ahora en época de Navidad, pues lo que pega el nacimiento, ¿no? Efectivamente, yo personalmente, cuando hice la empresa, esto tuvo mucho auge después de la pandemia. Porque no se veía tanto. Efectivamente, claro. En la pandemia empezaron con las de Semana Santa, sobre todo. Después hubo un boom muy grande con la Virgen de África ese año. Claro, debido a que las imágenes y los pasos no podían salir a la calle, bueno, pues la gente era una forma de festejar, ¿no? Y es lo que dices tú, que al final, pues es una cosa que cada día vemos más. Y bueno, y son las tradicionales, las del paño de Niño Jesús, que es de tela, y después las de loneta, que son las que más se lleva la gente porque es muy resistente. Uh-huh. Y bueno, pues también las tenemos, y ya después, como tú sabes, pues dentro de mi sector, tema de librería, para regalitos también, para encargo, y que suele salir mucho el tema de Biblia, el tema de los libros de los santos, que son libros espirituales, y bueno. Para los más pequeñitos, ¿verdad? También para colorear. Efectivamente, para iniciar la lectura. Recortes, un poquito de todo. Un poquito de todo, ¿no? Desde niño ya hay que iniciar a los niños la lectura, y bueno, en mi sector, pues como no, a la Semana Santa. Bueno, y algo que no puede faltar tampoco, todo lo que tenga que ver con el Medinaceli, la Virgen de África, esas bolas de decoración de árbol, ¿no? Efectivamente. Totalmente personalizadas. Efectivamente, estos son artículos de las hermandades que me han traído aquí, y bueno, sobre todo destacar el calendario este año de la Virgen de África, las bolas que ya el año pasado las pusieron a la venta. Este año, como novedad, tenemos las bolas del Medinaceli también, los velones, que para decorar un centro de mesa y todo están muy bien también. Y bueno, pues aquí un poquito de todo. ¿Cómo se está desarrollando el mercadillo navideño, Benjamín? Pues la verdad, bueno, el puente, sabemos que ha ido mucha gente fuera, pero bueno, la que se ha quedado ha venido. Uh-huh. Y la verdad que no nos podemos quejar con los días de lluvia que hemos tenido y todo. La verdad que ha habido bastante participación. Bueno, nos adelantaba Sara, la chica que está justo enfrente tuya, que vende velitas, que estaban hasta el jueves, o sea que hay que ir rápidamente a comprar todo lo que veamos ahora, ¿no? Bueno, el mercado está hasta el día 22, uh-huh. ¿Vale? Será esta semana que entra y la semana siguiente, y bueno, la verdad que sí, porque yo personalmente esto es el momento que se acaba, ¿no? Claro. Y es verdad que no hay que perder oportunidad de quedarse con las ganas, porque el tiempo es ahora, ¿no?, de hacerlo. Y la verdad que por la tarde también va a haber mucha actividad aquí en la plaza, y bueno, el ambiente navideño pues también te incita a eso, ¿no? Bueno, lo importante es que no solo está abierto en horario de tarde, como el resto de puestos que vemos aquí, sino que Benjamín también está por las mañanas, que eso es bueno para la gente que por la tarde no puede venir, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo tengo clientes que por la edad, bueno, pues no están acostumbrados a salir por la tarde, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo he prestado el servicio de abrir también por las mañanas, y bueno, de todas formas, en redes sociales y demás, en el caso que no esté abierto, pues que me escriba la gente y le atenderé encantadamente. Bueno, pues ya saben, si no encuentran a Benjamín, evidentemente pueden buscarlo como la empresa Arte Sacro, algo bueno pues que ya conocemos, y si no, pues a través de las redes sociales, Benjamín, podemos encontrarlo sin ningún problema. Muchísimas gracias, como siempre, y todo el que esté viendo todo lo que hemos enseñado ahora, bueno, pues ya saben, venir rápido en horario de mañana y de tarde, que luego se acaba y nos quedamos sin ello. Qué facilito te están poniendo las cosas, ¿eh? Qué facilito están poniendo las cosas. Vas buscando la figura que te falta para el belén, la vela que te falta para aromatizar, en fin, estás encantada. Bueno, dejamos a esto, María José. Gracias, Benjamín. Gracias, María José. Y vamos a engarzar las cosas, o enganchar, como quiera cada uno, que hay vocablos que a veces se usan en determinados oficios. Belenes con villancicos.
Pues así da gusto, y es que estamos en Navidad y tiene que notarse el coro de la Real Hermandad del Rocío, que ya saben que el otro día tuvieron allí, bueno, su quedada, como cada previo a la Navidad, y ahí estuvimos. Y nos seguirán animando el resto de los días, porque a esto suena la Navidad, o al menos eso es lo que creemos nosotros. Dejamos al coro, pero me voy a quedar con fotos y con Navidad, porque nuestra compañera María José, ¿se acuerdan que estuvo la semana pasada haciéndose fotos en un estudio? En el estudio de Alex, que ya saben que le prepara la mejor tarjeta de Navidad con su imagen, con la de su niño, la de su perro, yo qué sé, con lo que cada uno decida. Y se llama Alex versus Foto, no se nos olvide. Bueno, pues María José ya empezó ella a practicar, a ver cómo trabajaba Alex. Y le decíamos, oye, que queremos ver el resultado. Y este es el resultado de las poses de mi compañera María José en el día de, en el que estuvo saludando a Alex y Alex contándonos. Tienen todo lo necesario para que su tarjeta navideña pues quede tan bien como le ha quedado a nuestra compañera María José. Lo que pasa es que ahora tiene que decidir qué foto elijo para felicitar a mis amigos. Dejamos a María José, dejamos los coros. Gracias, compañera, por dejar que utilicemos las fotos, y nos vamos con el sorteo de Cruz Roja, que bueno, ya tiene número premiado y se lo vamos a decir ya, bueno, ya está ahí, el 588, el 588, conocido como los bombos. Los bombos no sé si serán, pero si le han tocado, pues ya saben, guarden un poquito para invertir mañana en esa lotería que es solidaria. Y si no le ha tocado, pues habrá que dejar otros 75 céntimos, yo qué sé, o 1,50 para el sorteo de mañana. Nos vamos con algo que queremos recordarle y que de verdad no queremos que se pierdan. Esta tarde, a las 7:30, en el Auditorio del Rebellín, presentamos Memoria del Ferrocarril. Tengan una muy buena tarde y disfrútenlo. Hasta mañana, a las 12, aquí, en A Esta Hora. La línea del ferrocarril Ceuta-Tetuán fue la primera línea férrea internacional española y que uniría las ciudades de Ceuta y Tetuán. Fue inaugurada el 17 de marzo de 1918 por el infante don Carlos de Borbón y su Alteza el Jalifa. La encargada de remolcar el tren inaugural de la línea fue la locomotora número uno del ferrocarril, precisamente la misma que ahora podemos ver en la recuperada estación del ferrocarril de Ceuta. La Ceuta 1, la primera locomotora de la línea. Al indudable valor de arqueología industrial que poseen estos restos, debemos añadir la importancia para las comunicaciones entre las dos orillas del estrecho. Así como el valor histórico del ferrocarril Ceuta-Tetuán en las técnicas de transporte de la antigua zona correspondiente al protectorado de España en Marruecos. La antigua estación de ferrocarril de Ceuta, durante mucho tiempo abandonada, hoy luce en su máximo esplendor, debido al fantástico trabajo de restauración realizado y el interés por conservar estos edificios emblemáticos que fueron una parte fundamental de la historia de Ceuta. Una historia que hoy, retrocediendo en el tiempo, queremos relatar de la voz de sus protagonistas. Los viajeros que disfrutaron de aquel querido ferrocarril y sus recuerdos. Tomen asiento, comienza nuestro viaje. Pasajeros al tren.